días y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, aquí estoy de buena mañana. Ahora se han puesto a... Voy a cerrar aquí la ventana. Anda, ahora está ahí Daisy. Ahora se ha metido Daisy ahí. Bueno, espero que no estéis escuchando mucho ruido. Bueno, como habéis visto, he estado ordenando un poco porque ya se ha dormido la siesta Bruno. Son las 10, las 11 menos 20. Y es su orilla más o menos de echarse la siesta. He recogido un poquito del salón que había estado esta mañana jugando y estaba la alfombra fatal y el sofá. Ya está todo recogidito. Y voy a aprovechar y me voy a poner a hacer... no sé si os comenté en el anterior blog que le habían mandado a Leo un proyecto para el cole sobre Italia. Y habíamos elegido la comida, si os lo conté. Pero me parece que no os enseñé lo que estoy pensando hacer. O sí, ahora ya no me acuerdo si os lo enseñé o no. De todas formas, lo voy a volver a enseñar. A ver, lo busqué en Pinterest, la verdad. Porque quería hacer algo original. No quería hacer la típica cartulina, ¿no? Con recorte. Y es que no se me ocurría así nada porque yo soy muy poco creativa. Para... y diréis, ¿un poco creativa y tienes un canal de YouTube? Pues la verdad es que sí, las manualidades y eso no se me dan bien. Pero tenía ganas de hacer algo guay. Entonces me metí en Pinterest, que pensaba que no iba a encontrar nada. Pero vi esto. A ver si lo veis bien. Mira, es como un horno de estos de donde hacen las pizzas. Súper original y súper fácil, porque eso, ya os digo que yo soy una negada para las manualidades, a ver cómo sale esto. Y esto es lo que tengo pensado hacer. Entonces, este fin de semana, como hemos tenido un montón de cumpleaños y eso, ya lo visteis en el anterior blog, pues solo me ha dado tiempo de hacer lo que va a ser la pizza. Todavía no está terminada, le tengo que hacer las porciones y luego me parece que lo voy a recortar. Pero es que no sé si lo voy a recortar o dejarlo así, tal cual. Sí, yo creo que le voy a hacer con Leo, no sé, pegarle cositas como haciendo los ingredientes. Pintarlo también, que eso también quiero que lo haga Leo. Y luego pues a lo mejor le dibujaré lo que es las porciones, pero no voy a llegar a recortarlo. Porque también hice la palita esta. Le puse también otro trozo de cartulina detrás para que se pudiera coger, o de cartulina de cartón, que se pudiera coger bien, y es lo típico, ¿no? Que pues coges la pizza, ¿no? No sé cómo se llama esto en realidad. Lo que coge la pizza, la pala que coge la pizza. Y ahora, bueno, por cierto, desde hoy, día lunes 15 de abril, me voy a proponer tomarme todo esto de agua, por lo menos al día. Esto es un litro y medio de agua, lo que cabe aquí. A ver si me lo puedo terminar en un día. Así por lo menos sé lo que bebo y lo que no bebo. Y de todas las cajas que tenía, he encontrado esta. Es una caja normal y corriente. Y entonces esta va a ser lo que es el horno. Luego le voy a quitar esta parte de abajo. Le voy a hacer como la apertura así, en forma de arco. Y eso no es lo que luego pues se mete la pizza. Haré también como con cartulina, creo yo, un fuego que va al fondo. Y luego también me tengo que buscar otra cartulina, o sea, uy, estoy con la cartulina, otra caja de cartón para hacer la caja de pizza. ¿Veis? Esta cajita de arriba le pone Mini Murph. Yo pondré Chef Leo o Pizza Leo o algo así. Y eso, entonces como se supone que lo tiene que hacer Leo, pero obviamente las cosas de recortar pues no lo puede hacer él. Entonces eso es lo que voy a hacer yo, hacerle la forma a la caja, recortar y eso, dejarlo listo para que Leo sea el que lo pinte. Comprar pintura, aunque creo que tengo pintura roja, entonces por lo menos la caja la vamos a poder pintar porque la voy a hacer tal como viene en la imagen. Así como con los ladrillitos en rojo. Y me hace falta pintura marrón para lo demás. Entonces mientras no la compro, pues creo que eso, que voy a preparar la caja como con forma de horno, para que esta tarde, si da tiempo,
la pinte Leo y así vamos avanzando, que todavía no sé ni cuándo es la fecha que hay que entregar el trabajito. Y ya está, eso es lo que voy a hacer. Si me da tiempo, si termino y todavía no se ha despertado Bruno, creo que voy a tomar un poquito el sol en el patio y leer, que tengo ahí el libro de Alas de Hierro, y ya está. Y eso es lo que voy a hacer esta mañana. Despertado Brunetti, son ya las 1:20, ha dormido pues 3 horas, ha dormido de siesta prácticamente toda la mañana, y he puesto una lavadora que está casi terminando, también se está terminando de hacer lentejas que he hecho en la Thermomix. Bruno lo he puesto ahora ahí un ratito, hoy que tos, que tome un poquillo el solecillo, aunque prácticamente vamos a ir ya a por Leo. Me tenía que llegar un paquete hoy y creía que me iba a llegar por la mañana, pero no me ha llegado todavía, y es un pedido que he hecho de cosas para el cumpleaños de Bruno, para el bautizo cumpleaños, y eso, le he cogido globos, lo típico, ¿no?, para decorar. Así que tenía pensado enseñaroslo cuando me llegara. A ver si me llega esta tarde. Lo que pasa es que esta tarde nos vamos al inglés. Pero bueno, en este vídeo lo enseñaré. Y nada, estoy haciendo tiempo porque en 5 o 10 minutillos nos iremos a por Leo. Y la manualidad de... el proyecto de Italia, mira cómo lo llevo. Ya he hecho la abertura, le he puesto también como fiso para hacer las separaciones, para que luego esta tarde o cuando dé tiempo se ponga Leo a pintar de rojo, y así va quedando los huequitos, que luego se quita el fiso y lo pintaré de blanco. Lo pintaré yo porque será eso más delicado. Al final tengo la pintura blanca, la pintura roja para los ladrillos, y tengo también pintura verde, que os he dicho antes que me hace falta pintura marrón, pero mezclando el rojo y el verde da marrón, así que al final no voy a tener que comprar nada. Y ya está, eso es lo único que he hecho, poner el fisito por todas partes, menos por atrás y por debajo, que lo voy a pintar, lo va a pintar Leo de rojo entero, sin hacerle lo de los ladrillos, y eso. Al final no he tomado el sol porque me he puesto al final a ver el documental este de las pombos, que me faltaba la segunda temporada, así que ya me he puesto ahí tranquilita. De todas formas, todavía queda bastante para el bautizo de Bruno, que es el mes que viene. No os dije la fecha, pero vaya, que todavía queda un poco. Así que la semana de antes, o las 2 semanas de antes, ya será cuando me ponga a tomar el sol, porque si no, como tome ahora el sol, para el bautizo ya se me va a quitar todo. Y tampoco me apetece mucho ponerme ahí en el sol cuando era adolescente, y eso sí, que yo no sé cómo hemos sido capaces de ponernos ahí como lagartos. Yo ahora, vaya, ayer estuvimos en la playa y estuve todo el rato debajo de la sombrilla, porque es que no aguanto ya el sol así dándome y yo quedarme parada. Y Brunito está ahí jugando. Y nada, que es eso. Os dejo ya porque son ya 9:30 y me voy a ir ya a por Leo. Bueno, ya estamos en casa. A ver, ay, un poquito más para arriba.
Aquí está Bruno jugando. Leo está entrecomiendo, que nos enseñó las lentejas. Pero me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasó el otro día con el arroz, que al dejarlo en la Thermomix, o sea, se termina de hacer y lo tienes que servir inmediatamente, porque como lo dejes en la Thermomix, el caldo desaparece, se queda como muy... Mira, este. ¿Dónde va el Bruno? ¿Bruno? Ahora va el otro. ¿Qué? ¡Hala! ¡Cabezazo! ¡Bruno! Toma, cariño. ¿Crees que yo soy el canguro y tú? ¿Y tú? Otra. ¿Y tú, abaca y Bruno? ¿El cerro? ¿Qué eres? Espérate, que al final Bruno se cae. ¿La cosa esa, mami? Espérate, que voy a enseñar una cosa, ¿vale? Sí. Y tú terminas de comer, ¿vale? Yo voy a enseñar una cosa y tú terminas de comer y ya jugamos a lo que tú quieras. Nada, y Bruno se tira. ¿Animales? Cariño, es que, mira. Voy a enseñar una cosa, ¿vale? Sí. Un paquete que me ha llegado. ¿Qué? ¿Lo abrimos juntos? Sí. Lo que pasa es que Bruno está hoy temerario. Pues eso, que justo cuando estaba saliendo para ir a recogerlo del cole, me ha llegado el paquete. ¿Y tú? Vamos a abrirlo. Espérate, porque Bruno me está poniendo nerviosa. Mira, Bruno, por dónde va. Mira, Bruno, por dónde va. Ya está aprendiendo a gatear. Que quería mi móvil y se mueve ya un montón. Bruno va a gotear. Bruno va a gatear, sí. Espérate, vamos a ponerlo mejor en el suelo, ¿vale? Para que Bruno no se caiga. Bueno, no sé si me vais a ver, más o menos. Vale, vamos a abrir el paquete, chicos. Lessie también va a abrir el paquete. Estos son cosas para el cumpleaños de Bruno. Sí. Sí. Que la vamos a enseñar por aquí. Sí, para mí. ¡Hala! Para el cumpleaños de Bruno. ¿Eso mira, qué? Esto es para poner las magdalenas o los dulces. Lo cogí en turquesa. Porque el cumpleaños va a ser con... No va a ser de ninguna temática, pero va a ser de colores azules. Sí, vaya, de tonos azules. Esto es para poner aquí los pasteles. Los pastelitos. Sí. Sí. Y yo cojo uno. Vale, después cogí los vasitos estos porque mi madre va a hacer una ensaladilla rusa y tenía pensado poner pues que la gente se sirviera la ensaladilla rusa en los vasitos. Lo que pasa es que estoy viendo que es bastante pequeño. Yo quiero vasitos. Y pedí dos paquetes. Esto es para el cumple de Bruno, no lo podemos abrir todavía, ¿vale? ¿Por qué? ¿Ahora? Falta un poquito, ¿vale? Y después compré esto, que esto es súper chulo. Es una sorpresa en realidad. No lo sabe nadie. Que es para poner una foto por cada mes. Por cada mes del niño, desde que nació hasta los 12 meses. Pues es como una guirnalda y con fotos, para poner las fotos. Así que tengo que también que pedir las fotos. Después las bolsitas para meter las chuches para los niños. Parece que venían 20 y algo. Mira, esto es para meter las chuches. La bolsita esta, que es de animalito. ¿Ya sabéis los paquetitos estos de chuches que se hacen para luego, no, para que luego se los lleven los niños? No, esto ¿qué ha pasado, chicos? Bruno también quiere coger algo, Leo. Cuidado, Leo, mi vida. Mira, Bruno, toma. Toma. Después, palomiteros de esto para meter palomitas o patatas o... Sí, palomitas. Haré palomitas y las meteré aquí. Cogí dos paquetes. Después, esto es el globo del número uno y también te vienen unos cuantos de más globos. Y por último el paquete grande de globos de para hacer la corona, para hacer la corona de globos, que todos los años decimos, el año que viene ya no lo hacemos, porque nos tiramos un montón de tiempo inflando los globos y luego colocando la corona, pero es que la verdad que queda súper bonito y viste un montón. Así que lo he vuelto a comprar para este cumpleaños, para el primer cumpleaños del mundo. Y ya está, esto es lo que he cogido. Todavía quedan un montón de cosas más, los platos,
bueno, la comida, obviamente, pero lo que es la decoración, yo creo que más o menos, juntándolo con cosas que tenemos de otros cumpleaños, yo creo que ya vamos servidos. Y ya está. Toma, Gordi. La de sí otra vez ha puesto aquí. Que a ver si Leo termina de comer, que nos vamos ya mismo al inglés. Toma, Gordi. ¿Ya no quieres más? No, quiero merendar. Sí, merenda, cariño. Hasta después del inglés no meriendas. Hoy vamos al inglés. Hoy vamos al inglés. Después del inglés meriendas en el parque, ¿vale? Toma. Venga, una cucharita más, Gordi. ¿No quieres más? Bueno, la verdad que ha comido bastante, porque le he echado bastante. Y ha comido bien al final. ¿Y qué más? Quiero mandar aquí. No, vamos a merendar en el inglés. No, quiero mandar aquí. Por cierto, me acabáis de decir en Instagram que sí, es real que Leo está ya moreno. Y sí, el ratito de playa que estuvimos ayer y está ya súper moreno. Mira, a ver si viene. Viene la cara. Encima, hoy creo que también le ha dado el sol en el cole, porque ha salido del cole con unos colores. En los mofletes, mira, Leo, ven. Mírate aquí, ven. Ven. Vente, mírate aquí. Mira qué colores. Mira qué colores. Ya está moreno, mi niño. Y este está blanquito, blanquito. Blanquito, blanquito. Que por cierto, no tienes puesto la. ¡Mami! El audífono. ¡Mami! ¿Tienes los pelos? ¿Qué? ¿Esto qué? Esa es mi botella de agua, gordo. ¿Me la prestas un poco? Sí, te la presto, pero pesa, ¿eh? Ten cuidado de cogerla, que pesa. Venga, cuídamela. Pero voy a poner un poco de agua. Vale, que Bruno ha estado con la leche y pues siempre se le mancha el pelo. Se le empieza a caer la leche por aquí y se le mancha el pelo. Por eso muchas veces me decís que si le echo gomina. Y no es gomina, es leche. Ahora es que le tengo que lavar el pelo. Pero es que no he tenido tiempo. Entre que se ha despertado Bruno y ya hemos ido por Leo y la comida y todo. Ahora le voy a lavar el pelito. ¿Es que sí? ¡Uy, qué coro más precioso! ¡Uy, qué coro! ¡Uy, qué coro más precioso! ¡Qué bonito te está quedando! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Wow! ¿Qué me está haciendo a mí? Que te está quedando súper bien. Y a ti. Gracias. ¿No, qué te está haciendo? A mí nada. ¿A mí? A ti, que te está quedando muy bonito. ¿Esto pinto? Sí. Esto pegado se pinta. Sí, es fiso, pero no pasa nada, ¿vale? Pero no pasa nada, te voy. Señor, mira qué bonito. Yo que le voy así mañana. Vale. Mañana de pinto. Vale. Mañana debo ir tú. Mañana creo que no va a estar terminado, cariño. A mañana. Ya veremos cuando hay que llevarlo. Hola otra vez. Bueno, ya estamos en casa. Aunque vosotros no habéis visto. Nada, pero vaya. Hemos ido a llevar a Leo al inglés. Después hemos ido al parque. Y nos hemos vuelto a la casa. Y ahora vamos a cenar. Yo voy a aprovechar que se está haciendo la cena. Porque he puesto empanadillas en la freidora de aire. Y Javi está cortando fruta. Voy a aprovechar y me voy a limpiar la cara. Y como muchas veces me preguntáis. Con la rutina, qué uso, qué productos uso y eso, pues cada cierto tiempo lo voy a ir enseñando por si estoy utilizando un producto nuevo, aunque ahora mismo en realidad estoy utilizando lo de siempre.
Pero bueno, como hay gente nueva cada día, pues lo enseño y ya está. Y lo primero que hago de los discos estos, ojo, me ha dado una tos. Cojo tres discos. Tres disquitos de estos grandes siempre. Y dos los lleno de agua micelar. Bueno, he hecho así un chorrito. Y cojo los dos, cada uno con una mano, y empiezo a desmaquillarme, a quitarme el maquillaje. Y el pintalabios siempre cuesta un montón quitármelo, que muchas veces os pensáis que no me he desmaquillado, y sí me he desmaquillado, lo que pasa que es que tengo que estar sollándome un montón los labios para poder quitar el, ¿veis? El pintalabios. Así que muchas veces casi que me lo dejo medio desmaquillado. Vale, y una vez que ya me he desmaquillado, la espuma limpiadora esta de Sebamed, que cuando la termine voy a probar otra de CeraVe, que esa marca también es... Pues eso, me he hecho la espuma, que ya me la he echado, lo que pasa que es que se me ha cagado la tarjeta, se me ha llenado, he tenido que borrar un clip, y justo tenía ya la espuma en las manos y me lo he echado, pero vaya que me limpio la cara y me aclaro con agua. Vale, una vez me he limpiado la cara con el otro disco que tenía guardado de antes, cuando cogí tres, ahora lo que hago es echar el tónico de árbol de té, porque yo tengo tendencia a que me salgan espinillillas, sobre todo por esta zona, por la boca, en fin. Pues nada, me echo un poquito y me lo voy pasando por las zonas, eso, por las zonas que se me ponen peor, la frente. Yo es que tengo la piel mixta, entonces por alguna zona que es donde la tengo más grasa, pues me salen las espinillillas. Vale, y luego otra cosa que hago, pero lo hago por hacerlo, la verdad, es esto, que es un serum para ojos, que me vino en la Disfruta Box. Yo no sé si lo hago bien, pero bueno, yo lo hago, lo que hago es eso, coge un poquito y me echo por la ojera, aunque yo en realidad no tengo ni ojera ni bolsa, y me voy echando por aquí. Y después lo extiendo. Y ya por último, bueno, también lo que hago es, lo que pasa es que todavía tengo un poquillo de resto, pero normalmente me he hecho, bueno, no me lo voy a echar ahora porque voy a cenar, pero me he hecho lo del labial que me compré en Sephora, que se supone que te ponen los labios más gorditos. Lo que pasa es que no tengo constancia. Se supone que hay que echárselo dos veces al día y no, yo no tengo constancia. Pero bueno, aún así, cuando me ducho y hago la rutina facial, me lo he hecho. Y ya por último, la crema esta de Mercadona, la Hydrata Cream, que estoy esperando que se me acabe para usar la de Bavaria, la de la colaboración con Bavaria que hice, pero como ya tengo esta abierta, cuando ya termine esta, empezaré a usar la de Bavaria. También estoy pensando si no dársela a mi madre o no sé, o alguna amiga, y ya empecé a utilizar la de Bavaria, porque creo que esta tampoco no me está viniendo muy bien, esta crema. Me parece que me la está como engrasando más la piel. Pero bueno, aunque así también la tengo muy seca, porque la tengo mixta, entonces me viene bien hidratarla. Y ya está. Este es el resultado por la skincare. ¿Dónde está la toalla? Aquí. Y nada, vamos a cenar. Ya viene Leo buscándome. Pues bueno, os dejo que vamos a cenar. Buenos días, hoy es el día siguiente. Bueno, os pongo en situación.
Leo está en el cole, Javi está durmiendo, Bruno también está durmiendo la siesta. Y yo estaba un poquillo con el ordenador, porque he hecho ya el pedido de Huetaca y estaba un poquillo con el móvil contestando mensajes y eso, y comentarios del vídeo de ayer. Y me voy a poner ya a hacer cosas, porque son ya las 11, me parece, alrededor, y hay cosas que hacer. Primero, tengo que recoger el salón. Ahí hay ropa que ha recogido Javi esta mañana del tendedero, o anoche, no sé si fue anoche, lo que pasa es que como ya no fuimos a dormir, pues todavía está ahí para doblar, recoger un poquito este desastre, la mesa, mira también cómo está, que por cierto creo que no os lo enseñé, pero mirad todo lo que avanzamos ayer con el proyecto. Todo esto lo ha pintado Leo, ¿vale? No os exagero, yo pensaba que Leo iba a pintar unos cuantos y ya se iba a cansar, pero es que lo ha pintado entero. Tengo que pegar esto de aquí, que no sé por qué no lo pegué antes de pintar, pero bueno. Y está casi terminado, creo que le voy a dar una capita más, porque mira ahí el código de barra, se ha quedado que se ve, entonces creo que le voy a dar una capita más de rojo. Y esto también lo pintamos ayer, adiós, ahora se ha quedado... Bueno, esto también le tengo que dar una capa más de marrón y se ha quedado el plato pegado. Bueno, ahora se lo despego. Y pintar la parte de abajo, esto es lo que coge la pizza. Y luego la pizza, tengo que pensar a ver cómo lo voy a hacer. Cortarle así ingredientes de cartón o no sé si encontrar otro material para hacer los ingredientes de la pizza. Y ya estaría. Bueno, me haría falta también con una cartulina forrar lo de atrás, porque al final lo voy a forrar, tanto lo de atrás como la parte de abajo. A ver si creo que tengo cartulina negra, no sé, lo tengo que mirar, si no pues compraré esta tarde. Y hacer el fuego que voy a poner dentro, al fondo, que no sé muy bien tampoco si eso compraré cartulina roja y cartulina amarilla. Y recortaré así con forma de fuego. Y ya está. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más que contaros. Hoy voy a hacer de comer porque saqué ayer un pollo del congelador, pero está todavía medio congelado. Y he pensado que voy a hacer mejor pasta con langostino y repollo y zanahoria. Vaya, con verduritas y langostino. Y el pollo lo voy a dejar para mañana, que tendré más tiempo por la mañana para hacerlo, porque como se hace en el horno, tarda. Y nada, así que eso, me voy a poner al lío. De casa, estamos tirando por aquí por el paseo marítimo, dando un paseo. Mira los niños cómo van. Leo, hola. Y mira Bruno. Leo, porfa, venga, vamos. Bruniti, no veo nada. Hola, van súper bien, cada uno en su triciclo. Que por cierto, el que va, este que va Bruno,
es que a Leo en su primer cumpleaños le regalaron dos triciclos. Este, que es el que lleva ahora Bruno, y el que lleva ahora Leo, que lo acabamos de abrir de la caja. Porque claro, como le regalaron dos, pues empezamos usando este y el otro lo dejamos en la caja. Y dijimos, bueno, por si tenemos otro. Y ahora que lo hemos abierto nos hemos dado cuenta que es mejor para Leo, porque no tiene, no le cubre, tiene como un brochecito, un cinturoncito, pero Bruno, que todavía se tambalea, no le cubre bien por aquí. Este sí, este tiene la barra y le cubre muy bien para que no se caiga por los lados. Así que al final Bruno se ha puesto en el de Leo y Leo pues se ha puesto en el nuevo, en el triciclo nuevo, que ya os digo que lo llevamos guardado desde hace casi 3 años. Así que nada, y hace súper buen día, pero hace calorazo. Yo me he puesto un pantalón corto, me he dejado la camiseta que tenía y me he puesto un pantalón corto porque hace muchísima calor. Tendría que haberle echado cremita a los niños, pero bueno, ahora nos pondremos en la sombrita, hemos cogido merienda y eso, y vamos a echar la tarde de martes. Hola. Hola. Que Javi me había saludado. Por cierto, me han preguntado un montón en el vídeo anterior que sales con la muñequera. Y me han preguntado un montón que qué te pasaba. En la muñequera. Ya. Y lo he dicho. Te lo duele ahí en el aquí. Y se puso la muñequera. ¿Y te ha hecho algo la muñequera? Bueno, al final hemos parado aquí en el parque, al lado de la casa. No, hombre, hemos andado un poquito bastante. Brunito sigue ahí. Leo ya está merendando y bebiendo agüita. Está merendando. ¿El que va a merendar? En chuches. ¿Chuches? Bueno, esos son fresitas deshidratadas, ¿no? Esos son chuches de fresitas. Anda. Está muy rica, ¿no? Te la ha comprado la abuela Pilar, ¿no? ¿Está rica? ¿Me da una que pruebe? Dale una, mami. Son para nosotros. Ah, vale, gracias. Ok, mucha. ¿Dónde va? Vale. ¿Y tú, Brunity? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué hace el hermano? Ten cuidado a ver si quema, Leo. A ver si quema. Tócalo primero. Una flor caliente, pero chorrate. ¡Colores! Esto quema que no vea Leo. ¡Ya! ¡Este es mi color para mí! ¡Yuhu! ¡Qué mucha perra! ¡Yuhu! ¡Este es mi color favorito! Muy bien, pues este es mi color favorito. Papi, tu color favorito. El amarillo. Amarillo popote. Ah, mira, han puesto más cosas, ¿no? Sí. Eso antes no estaba. He puesto más cosillas. Ah, mira, ¿estás escuchando a Bruno? Mm-hmm. Dándole a eso. ¿Estás loco perdido? Sí. Sí. Como el pájaro loco. ¡Estás loco perdido! Bueno, nos acabamos de duchar, hemos cenado y nos vamos a dormir ya, aunque todavía me hace sol.
Son las 8 y nos vamos ya a acostar y voy a despedir el vídeo. Así que nada, que nos vemos en el siguiente. Que muchos besos. Decía adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.